Adiós, pacto histórico. Adiós, Gustavo Petro. Por Felipe A. Frías. Esta vaina no me cambio, lo siento. Y esto lo digo con dolor. Con sentimiento de fracaso. Haberle metido tanto tiempo y tanta enjundia a este gobierno desde hace tanto tiempo y acabar desencantado ha sido doloroso. En el mejor de los casos ha sido una mejora con respecto a la administración anterior y el sanguinario legado del uribismo, pero cambio, cambio, no fue. Para mí ya es imposible seguir callado y pretender que no pasa nada, cuando en realidad ya por dentro sé que este proyecto político ha fracasado. Y fracasado por múltiples razones. No es solo el caso de Benedetti lo que me tiene frustrado. Ha fracasado porque la izquierda en Colombia tenía la obligación de no cometer errores graves durante su primera llegada al poder. Y no solo los ha cometido, sino que en el proceso el pacto histórico ha acabado convertido en un partido más de la montonera burocrática y corrupta de la que está hecha la política colombiana. El caso de Armando Benedetti ha sido el detonante, pero yo ya venía arrastrando dudas desde hace rato. Hay que ser honestos con uno mismo y decir las verdades como lo son. La llegada de los Petro al Palacio de Nariño ha sido como la llegada de los Beverly Ricos a su nueva mansión en Beverly Hills. Si se acuerdan de esa serie, los de mi generación se deben acordar de esa serie de televisión en donde unos corronchos de un caserío remoto de Texas encuentran petróleo en su propiedad. Se hacen millonarios instantáneamente y se mudan a Beverly Hills, California, en donde siguen sus costumbres de pueblerinos sin cultura. Asimismo fue la llegada de los Petro al Palacio de Nariño. Un combo de hillbillies colombianos, llenos de taras. De repente se encontraron con el puesto con más poder del país, y desde esa posición le dieron rienda suelta a todas sus taras. El único que medio guarda la compostura y las formas es Petro, pero el resto de su familia es un desastre. Verónica, una cincelejana ambiciosa y politiquera que ha sacado provecho de su posición de primera dama para hacer la pobre y corrupta política de su departamento. El hermano de Petro, quien no ha sido capaz de comportarse con decoro, que incluso después de electo su hermano presidente siguió dizque visitando cárceles y haciendo trabajos raros y cuestionables para un hermano presidencial. El joven Nicolás, que resultó aún más ambicioso que su madrastra, al punto de cagar a su padre por su ambición desbordada. Y luego de estar séquito de gente cercana a Petro, empezando por el degenerado de Benedetti, quien ha terminado extorsionando a su jefe político ante la mirada atónita de todo el país. Este gobierno ha fracasado, no solo porque no ha podido llevar a cabo su proyecto, sino porque terminó siendo extorsionado por el que debe ser el drogadicto y abusador de mujeres más famoso de Colombia. Y ya yo no puedo seguir haciendo parte de ese desenlace fatal. ¿Cómo sigues siendo parte tú de un proyecto político en donde un drogadicto maltratador de mujeres tiene bajo extorsión al jefe de ese proyecto político? Aquí la gente no parece entender mi punto, y me ha llamado la atención el cretinismo de mucha gente que ha visto mi conteo regresivo durante los últimos 10 días, sin entender de qué se trataba lo que yo hacía. No era que yo le estuviera poniendo un ultimátum al presidente, ni que lo estuviera amenazando, como dijeron algunos idiotas por ahí. Yo hice ese conteo regresivo para darles a ustedes 10 días para que pensaran si lo que yo estaba haciendo era correcto o no, y por qué es correcto. Tú no puedes tener un presidente que está siendo extorsionado por otra persona. Lo que Benedetti le está haciendo a Petro se llama extorsión, y dicha extorsión queda definida en los siguientes términos. Como yo sé cómo fue que tú llegaste al poder, como yo sé a quién tú le recibiste plata, eso a mí me da derecho a hacer lo que me dé la gana en este gobierno, y tú nunca me vas a echar o reclamar. Y aquí la tragedia que yo veo es que la gran mayoría de ustedes por aquí que siguen a Petro están de acuerdo con los términos de ese contrato de extorsión.
creéis que porque yo creo en mi presidente Petro o porque es preferible esa extorsión al uribismo. Esos son excusas de gente corrupta y sin faro moral, dispuestas a transar. Y yo no transo. Yo no puedo apoyar a un gobierno bajo extorsión ni tengo la laxitud moral para hacerme el de la vista gorda. Nadie aquí está en capacidad de evaluar el poder de extorsión de Benedetti ni cuáles serán sus próximas exigencias. Comenzó de embajador en Venezuela y dejó tirado el puesto que dizque porque estaba mamado en Caracas. Luego, insultó a la secretaria privada del presidente en público, filtrando él mismo las puteadas para que le dieran un ministerio. Y como no se lo dieron, ese extorsionador drogadicto y abusador de mujeres amenazó con revelar todo lo que sabe sobre la campaña y el gobierno. Para tranquilizarlo, pagó la extorsión y le creó una embajada que no existía. Pero como ese patán inmundo no tiene límites ni vergüenza, en ejercicio de su embajada inventada abusó de su esposa, como ha abusado de todas sus anteriores mujeres, al punto de amenazarla con un cuchillo y con tirarle ácido en la cara. Y ni siquiera con ese gesto abominable, este gobierno ha sido capaz de sacudirse de la extorsión. Ahora, lo que viene es bastante predecible. Envalentonado por su victoria, porque no lo van a echar del puesto. El extorsionador Benedetti va a venir por más. Y el extorsionado Petro le va a dar más, porque Petro es un acomplejado social, con esqueletos en el closet que le tiene miedo a Benedetti. Lo siento, pero para esa siguiente parte de la extorsión yo ya no quiero estar. Ya me mamé de presenciar este continuo, ofensivo e insultante espectáculo de extorsión y ver a este presidente pagar, pagar y pagar sin reparos. Petro no me ha decepcionado como presidente, me ha decepcionado como hombre. Está rodeado de extorsionadores, porque su mujer y su hijo Nicolás también son unos extorsionadores. Y el pobre tipo, a todo el que le pide un monto de extorsión, le da. Que si no me da más, me separo. Que si no me das, digo que tuviste permiso para aceptar plata por fuera de la campaña. Que si no me das, yo salgo y digo quién te financió. Un gobierno bajo extorsión por la gente que dice que más lo quiere. Qué historia tan patética. Y una historia así hace que uno le pierda respeto y admiración a la víctima de la extorsión. Pero lo peor ha sido ver por aquí a los mediocres y resentidos seguidores de Petro que quieren bajarle la temperatura a dicha extorsión con el cuento de que, ajá, es una situación jodida, pero toca por el bien del país. Es decir, están dispuestos a aceptar dicha extorsión porque no importa nada más que la izquierda esté arriba, así sea bajo extorsión. No, señores, eso no es así. Yo no he hecho parte de ese movimiento de izquierda, y creo que hago parte, para llegar al poder bajo extorsión y taparle todas las cagadas a este gobierno, porque ajá. Yo hice parte de ese movimiento que llevó a Petro al poder porque creí que este hombre iba a producir un cambio en la cultura política y la sociedad colombiana. Pero la larga cadena de cagadas de este gobierno me dice a mí claramente que aquí no hay ningún cambio ni tres cojones. Este gobierno ya está robando en la UNGD para darle a políticos de otras bancadas para aprobar proyectos y para tener plata en el 2026 con el cual volver a elegirse. Porque para eso están robando en el UNGD. Ahí seguro sacan una tajada para ellos mismos, pero el grueso del billete que están robando es para financiar la campaña del 2026. Y cualquiera que sepa cómo funciona la política en Colombia sabe que eso es así. Entonces, hicimos parte de este movimiento para acabar con esas prácticas, solo para descubrir que este gobierno acabó haciendo lo mismo. No, bien, yo de aquí me abro. Esto no me cambia. Y la justificación mediocre de que la alternativa es el uribismo es una justificación de corrupto. Se dice eso para justificar el robo, para justificar y no aceptar que este gobierno no es nada de lo que prometió, y que por el contrario ha acabado integrado al sistema de corrupción del país. En un futuro, yo ya no veo al Pacto Histórico como un movimiento de izquierda diferente, sino como un partido más de la politiquería corrupta de Colombia. Y sí, si hay alternativa al Pacto Histórico, y hablo de una nueva izquierda, una izquierda decente.
Una izquierda arraigada en los verdaderos principios de la decencia y la honorabilidad. Esa izquierda en estos momentos no existe, pero va a existir en un futuro, porque ya he decidido que debe existir y que yo debo hacer parte integral de su fundación y su estructura. Una izquierda que no trance con extorsionadores ni se venda. Una izquierda capaz de autofinanciarse con el dinero de sus miembros, no con mecenas traqueros. Una izquierda con valores inquebrantables que no se negocie. Una izquierda sin alianzas que contamine. Este nuevo proyecto ya no sería para el 2026, porque en el 2026 el petrismo va a salir del poder y la izquierda no va a ser reelegida. Así que toca mirar al 2030. Lo más probable es que, con todos estos escándalos, el candidato Petro pierda en el 2026 y regrese la centro-derecha al poder. Probablemente Bogotá, de ese círculo liberal de derecha de Santos, que se va a quedar con los votos que Petro sacó en el 2022. Petro va a acabar mal su periodo, rodeado de investigaciones y escándalos, porque su círculo de bebés y ricos lo van a terminar de hundir. Va a dar pesar ver en lo que va a terminar este gobierno, y también va a dar pesar ver la desilusión de la gente que lo apoyó. La ambición desbocada de los débiles ricos del círculo de Petro acabaron con este proyecto. Ya aquí no hubo cambio. ¡Qué tristeza! La izquierda solo tenía una opción cuando salió elegida en el 2022: hacer las cosas bien. Y no lo hizo. Después de 2 años de escándalo tras escándalo, ya toca bajar la persiana, porque este cambio no fue cambio. No sé qué es, pero cambio no fue. Si usted quiere seguir atado al gobierno de la extorsión, pa'lante, compadrito. Pero yo de este bus me bajo aquí. Cuando un gobierno ya no puede ni echar a un embajador que le pega a su mujer, ya no puede hacer nada. Ya no queda nada. Aquí, el que gobierna ya no es Petro, es el estado de extorsión. Les deseo suerte a los que se queden en este estado de extorsión. Ojalá los males que quedan por venir sean menores. Chao.